Una es mantener el equilibrio entre mi vida profesional y mi vida familiar, sin descuidar ninguna de las dos. Y la otra parte ha sido tomar decisiones cuando el ambiente laboral ya no fomenta mi desarrollo. Entonces he aprendido a escuchar mi voz y a escuchar mi instinto, y eso me ha ayudado a llegar hasta donde estoy, y sé que me va a seguir ayudando.